Así que usted es Daniel Moreno. Así es, su amigo y su servidor Daniel Moreno. El Robin Hood de Río Bravo. Eso dicen algunas personas. La promesa política. Uh, si así lo ven mis adversarios, sí. ¿Se cree usted político? No soy político, no vengo de familia política, pero si ayudar a las personas es ser político, entonces ya lo soy. ¿Usted miente? No. ¿Pidió preguntas a modo? No. ¿Algún vacío emocional? No, tengo una familia plenamente feliz y el amor de mi vida, que es mi esposa Christy. ¿Se manda solo? Uh, sí. ¿La gente lo quiere? A alguna gente sí y otra, evidentemente, no. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra juventud? Nosotros, este, fuerza, sueños, grandeza. Cuando dice la palabra juntos, ¿a qué se refiere? A jalar parejo a que si todos somos parte del problema, todos tenemos que ser parte de la solución. ¿Sueños? Muchos. ¿Se sueña como presidente de Río Bravo? Sí, yo creo que es un sueño que que traemos desde hace algún tiempo. Por cierto, ¿cuántos partidos lo han buscado? Varios. Morena. Moreno. Ya recorre plazas y colonias. Desde hace algunos años venimos haciendo este tipo de trabajo, entonces lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué quiere Daniel? Servir a, a mi ciudad, servir a mi gente. Después de estos gobiernos, cualquiera puede ser presidente. Yo creo que cualquiera puede brillar. Entonces, sí se mira usted como presidente. Sí, así es. Sigamos serios, Daniel. ¿Quién es su padrino? No tengo padrinos y no tengo compromisos con nadie. ¿Cuál es su precio? No estoy a la venta. ¿Para qué llegó ya que viene? Para servir a mi gente, servir a mi ciudad, Río Bravo. Ahora mismo habla con la verdad. Así es. ¿Lavado de dinero? Nunca. Por cierto, ¿cómo está su suegro Onésimo Rantería? Muy bien. Hace algunos años que ya se retiró de su profesión contador y yo creo que está disfrutando ya la familia. ¿Su papá, don Luis Moreno? Trabajando, este, bien de salud. ¿Sigue sin mentir? Así es. ¿Sabe qué es ser político? Ser político es. Ayudar a, a la ciudadanía. ¿De dónde vienen todas las ayudas que da? De recurso propio. La política es un juego. No debería de serlo. Insisto, ¿quién le dijo que era político? Eh, no soy político, pero ya me la estoy creyendo. ¿Ya le dijeron qué es vivir del erario? Sé que es vivir del erario público. Nunca he vivido del erario público. No he sido servidor público, pero si algún día en el futuro puedo servir a mi ciudad, voy a donar el 100% del sueldo. ¿Qué es servicio público? Servir. ¿Usted cree en la ciudadanía? Sí, de ahí vengo y vengo de las colonias más populares. Ahí tienen su casa en la colonia Manuel Ramírez. Ya hay próximo presidente. Si así lo quiere la ciudadanía. Nos aplicamos.